¡Hola, chicos! Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Hoy estamos aquí para, pues como habéis visto en el título del vídeo y que por algo habéis entrado a ver el videíto, hoy estamos aquí para reaccionar a Ariana Grande Boyfriend, su nueva canción. ¿Y qué pasa? Que no voy a ser mentiroso, no voy a ser mentiroso porque ya he escuchado la canción y ya he visto los videitos, pero bueno, da igual, no importa, una reacción más, una reacción menos, ya no importa, pero yo, bueno, es que a mí me hacía hacer ilusión el vídeo, vamos a ser sinceros, o sea que vamos a reaccionar otra vez aquí a Boyfriend y os voy a contar todas las cosas que yo he pensado. Y claro, yo he visto ya el vídeo, he escuchado la canción porque es que, obvio, tío, me encanta Ariana Grande, todo el mundo que me sigue en Instagram, bueno, por aquí, por el canal de YouTube, todo el mundo sabe que me encanta Ariana Grande. Tenía que escuchar la canción en el momento. Yo me puse mi alarma a las 4 y media de la mañana, ¿qué pasa? Que no me sonó, no me sonó, y me levanté a las 7 porque digo yo, coño, el vídeo. Y me lo vi a las 7 de la mañana y así. Siempre hago eso, siempre me levanto. Si alguna vez hago más reaccionando a vídeos de Ariana Grande, que seguramente sí. Seguramente todos son falsos porque yo me levanto siempre a mis 4 y media de la mañana para tener mi media horita o a las 4:40. Y ya luego a las 5 ver el videito, escucharlo y ya estar updating en mi cuenta de Ariana Grande, que estará saliendo por la pantalla. Y bueno, que no me quiero enrollar mucho, tenéis todas mis redes sociales en la cajita de info. Voy a reaccionar al vídeo, tengo muchos vídeos de reaccionando a Godly's a Woman, a No Tears Left to Cry, imitando fotos y tal, que estarán apareciendo por arriba a lo largo que vaya pasando el vídeo. Así que nada, espero que os guste. Y si eres nuevo, pues, hola chica, me gustaría que te quedaras aquí en el canal. Si no, pues nada, pero bueno, beso para ti. Y pues nada, empecemos con el vídeo. Vale, vamos a darle al play. Qué bella que es. Es que, mira, el tío me parece muy guapo. El tío, me acuerdo que cuando yo lo veía en el teaser ese, a mí no me gustaba, pero me parece muy guapo ahora. Me parece que Ariana está guapísima. Espérate, vamos a parar. Primeras impresiones, me parece que Ariana está guapísima. Tiene un make-up que te cagas de la puñetera hostia. Luego, el pelo me gusta porque como que tiene, si antes tenía 100 extensiones, pues ahora tiene 200, ¿sabes? Y entonces me encanta porque se le ve como súper cargado y no sé, es que, tío, porque como con cada puto vídeo se supera la hija de... Pero es que te juro que me encanta, es que me encanta. Como no, todo lujosísimo ella, mira que, es que... Es una divaza, es que eso es lo que me atrae tanto de ella, que es una divaza. Es que me encanta lo diva que es, lo potra que se le ve todo, no sé, es que se le ve súper, súper girly, súper you know what I'm talking about. Mírala a ella, qué putoncia, ella también mira. Mira, 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 así me gusta. Así me gusta. Me encanta esto. No me lo esperaba para nada, pero me flipa. De verdad que ver a Ariana Grande cabreada para mí es lo mejor que he visto en mi vida. Pero es que te juro que me encanta esta parte. Es que me encanta. El chico es que me parece súper guapo. Es que es preciosa, hermano. Es que es preciosa. ¿Cómo no lo ve? Hay gente que no lo ve, pero es que es preciosa. Es que el tío también es muy guapo. Pero, mira, tengo que decir una primera impresión. Que esto sí que me di cuenta la primera vez que vi el vídeo, la primera vez que escuché la canción. Y es que esta parte, la voz del chico, no es que sea similar, pero el estilo, todo, como que se me recuerda mucho a Mac Miller. Que para la gente que no lo sepa, que ya tendréis que tener cojones para no saberlo, Mac Miller, pues es el exnovio de Ariana, el que se murió. Y pues me suena mucho esa parte, sobre todo en la canción de la que tiene Ariana con Mac, que se llama My Favorite Part. Pues me suena mucho al estilo de la canción cuando él canta. Yo no sé qué pensáis vosotros, si también pensáis lo mismo o así, me gustaría que me lo dejarais en los comentarios para ver.
Me mata. Me mata. Me flipa eso, es que me encanta, tío. Es que, tío, es que todo es perfecto de ella. Y este tío es que me parece que es un doble Lorris ahí puesto, porque vamos, es que yo no sé qué pinta ese tío. A ver, sé que son el mismo grupo, Social House, pero no sé, es que me parece, tío, como lo típico cuando sales con una pareja y sales tú y tú ahí como dos velas y ya está. Qué chiquitita que es, que me he dado cuenta mucho que en este vídeo se le ve que lo chiquitita que es, aunque esté con esas, no son plataformas, pero con esos taconcios. Me encanta, me encanta, me encanta. Esta parte me dio muchísimo asco. Pero qué potraza que es. Mira, mira. Break Free vibes, total. Mira, 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 la de en el baño de la discotequita. Bueno, no es una discoteca, pero tú sabes, ya. Y ella por... muy millonaria y muy diva, pero es que esas cosas no se contienen. Mira, que ella también es lista. Tú no te creas que ella por ser popular ya no tiene sus cositas. Mira, mira, mira. ¿Lo ves como te digo que ese tío es un dos velas? Casa apareciendo. Y mira, me gusta eso que ponga fin en español. Eso me llama muchísimo la atención. Que yo esto me llevo dando cuenta desde que descubrí a Ariana en 2014. Que es que si te das cuenta, si tú te pones a mirar y todo. Pero es que ella, cuando se saca fotos, cuando se saca vídeos en sus vídeos musicales, ella misma sabe que está saliendo como una jodida potra divaza. Y es que ella lo sabe y lo sabe y lo sabe. Y al creérselo ella, da más aún la impresión. Y es que te lo juro que me encanta la canción, la escucho como muy tipo sofisticada. Es una canción comercial, obviamente, pero lo escucho como muy sofisticada y me encanta. También me encanta lo de Social House, porque yo sé que ella, Social House, estaba en Sweetener World Tour de, ¿cómo se les dice? Los que cantan antes de que salga ella, los teloneros. Pues sé que estaba sé que estaban de eso y nunca había escuchado su música, la verdad. Y me encanta cómo canta el chico. Os digo que me parece muy todo, muy similar como Mac Miller. Y eso me dio como un poco de tristeza, pero no sé, me gusta un montón. Me encanta su peinado, su maquillaje. Y la verdad es que creo que no tengo nada que discutir con el vídeo, ni nada negativo que decir. Porque es que no sé, me encanta todo. Y siempre esta mujer, cada vez que hace un vídeo nuevo, me sorprende. Y no sé, y es que es una jodida putona, es que lo tengo que decir así, es que es una putona, es que es la, es que es increíble esta mujer. Y es que me flipa y no sé cómo, yo creo que la gente que le encante tanto a Ariana como a mí sabrá a lo que me quiero referir, pero es como que no lo puedo expresar. Y no sé, y es que me flipa de verdad, y es que te juro que me saca de mis casillas. Y todo lo que hace que hasta no sé, es que no sé. Y pues chicos, me encantaría saber también vuestra opinión sobre el vídeo abajo. También este vídeo, nada más ahora que lo termine de grabar, lo voy a editar y con la misma lo voy a subir. O sea que por favor intentemos hacer Ariana la canción muy escuchada en Spotify, en Apple Music y en YouTube. Que tenga las más visitas posibles, que siempre haga récord, que ya la veremos esta tarde, esta noche y en estos días subiendo las capturas de Billboard y todas esas cosas de boyfriend número uno, no sé qué, no sé cuánto, que es que eso me encanta saber que tengo una artista tan grande y tan impresionante como ídolo, como modelo a seguir. Y pues nada chicos, eso es todo, espero que os haya gustado, tenéis todas mis redes sociales en la cajita de info y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!